nosotros seguimos con el contenido del programa de hoy, de mañana, señores. Buenos días. Y este es el momento para que Yerjan La Antigua nos dé su comentario del día. Buenos días. Buenos días, gracias. Buenos días a todo el equipo. Gracias, Amado. Y sí. En el día de hoy quiero y presentar excusas ayer porque tuvimos un problemita al momento de nuestro comentario, no pudimos terminarlo. Vamos a repetir nuestro comentario de ayer que no pudimos desarrollar. Los dominicanos que se encuentran en China, ya el Ministerio de Relaciones Exteriores, el director, ¿verdad? El ministro de Relaciones Exteriores, Miguel Vargas, ha manifestado que los estudiantes que se encuentran en China, especialmente en la ciudad de Wuhan, serán trasladados en el día de mañana a Ucrania y que de ahí posiblemente vengan a la República Dominicana luego de cumplir con el procedimiento. Ojalá, ojalá y no se cometan errores al momento del procedimiento de estos muchachos. ¿Por qué? Porque resulta ser que ayer en China se dio a conocer la noticia de que en otra ciudad, oigan esto, señores, en otra ciudad de China, en Hubei, 242 muertos en un solo día por el coronavirus. ¿Ustedes saben lo que es eso? 242 muertos y ya suman más de 1.300 los fallecidos por el coronavirus en China en menos de 2 meses. Estamos hablando de 42, 43 días más o menos desde que se descubrió esta situación o que se detectó. Y ya van más de 1.300 muertos. Yo espero que el procedimiento que se agote con estos estudiantes que van a entrar a la República Dominicana y con otros ciudadanos que vengan de China y de Asia y de los lugares donde ya se ha detectado la presencia de este virus, el procedimiento se ha llevado a cabalidad tanto en el país, por ejemplo, en Ucrania, que van a llegar los estudiantes, como en la República Dominicana. Que si ese virus entra aquí, a Dios que nos coja confesado. Y esperemos que todo transcurra de la mejor manera y que no tengamos que lamentar después una tragedia en nuestro país. Cambiando radicalmente de tema, quiero comentar algo que, aunque ya fue la semana pasada, el arzobispo metropolitano de Santo Domingo, Monseñor Francisco Osoria, hizo un llamado a los votantes a no dejar el país en manos de corruptos. Y yo estoy totalmente de acuerdo con el obispo metropolitano Francisco Osoria, que pide no dejar el país en manos de los corruptos. Ahora bien, yo quiero preguntarle al señor Osoria, con toda la autoridad eclesiástica que tiene, ¿quiénes son los corruptos? Porque si usted dice que hay corruptos, debería llamarlo por su nombre, ser un poquito más responsable y decir, miren, fulano es un corrupto. Y además, ¿verdad? Hay gente que sabiendo que el candidato es corrupto, vota por él. Esa es la democracia. Pero usted como autoridad debería entonces estar mencionando los nombres. ¿Quiénes son los corruptos? ¿Cómo se llama? Contreras, el de PLD. Estoy haciéndome una pregunta. Sí, no. Pues tiene que mencionarlo. ¿Quiénes son los corruptos? ¿Es Carolina Mejía? Sí, no. Porque no podemos andar con esa ambivalencia. Es que en las palabras explícitas de él, como tú lo expresaste, está hablando de políticos que están en el poder. Textualizándola. Analizándola. O sea, interpretándolo. Interpretándolo. Porque aquellos, por ejemplo, que estuvieron en el poder y que hoy no están y que han sido, por ejemplo, y que fueron corruptos. Existe corrupción en el país, Yerjan.
Claro que la existe. Entonces, a eso que se refiere, pero que no se repita. En todos los estratos sociales. Pero que no se repita, no solamente, él habla a nivel no solamente en la política. Aquí cuando tú vas a la estación de combustible, si te descuidas y le vas a echar 1,000 pesos al vehículo, te le echan 800. Y el bombero se agacha. Pero lo mismo. ¿Qué fue lo que él dijo? 200. Mira, ¿qué fue lo que él dijo? Un restaurante te ponen de más un plato. Pero cuando tú vas, por ejemplo, al mercado y vas a comprar mango, si te descuidas te entran dos lo que están dañados. Pero ahora, por ejemplo, que es la zafra de la naranja, cuando tú vas, si tú te descuidas y no estás pendiente de lo que te están entrando ahí, fácilmente cuando tú llegas a tu casa, que abres la funda, te encuentras con dos o tres naranjas dañadas, podridas, que la dejan ahí para precisamente para eso, para ver si alguien se la entra. O sea que la corrupción no es directamente de la parte política. Los políticos son un reflejo de la sociedad. Porque eso es lo que nosotros provocamos como sociedad. La gente, por ejemplo, veo ahora a un grupo de la oposición hablando de la venta de cédulas. Yo le voy a dar un consejo a la oposición. No se enfoquen en eso. Eso de la compra de cédula ya es algo del pasado. ¿Cómo así, Yerjan? Que no se enfoquen. Que no se enfoquen en eso. ¿Qué quieres decir? A esta altura de juego, lo que los políticos, los partidos, lo que tienen que estar trabajando en su cuadro, lo que tienen que estar es haciendo los listados de la gente que te ha dicho que simpatiza por tu partido y que va a votar por la preferencia que tú tienes o por la línea política que tú tienes. No es de estar denunciando, porque mientras tú estás denunciando, te estás descuidando. Entonces, tú tienes que enfocarte en tus cuadros políticos, en asegurar tu voto, en fidelizar el voto. Porque aquí va a ganar el que lleve más gente a votar, lo estoy diciendo. Y si usted lo que está es denunciando, la gente no va a creer en usted. La gente va a decir, no, pero este es lo que está pataleando. Ya no, este es lo que está vaticinando su derrota. Osorio no es político, es de la iglesia. Estoy ya hablando de la parte política. Ah, ya. ¿Y qué resulta? Yo creo que si siguen enfocándose en el tema ese de la compra de la cédula, van a perder el tiempo. Y había ayer que decía Monchi Fadul que un grupo de partidos de la oposición, que algunos de los partidos de la oposición, van a utilizar personas disfrazadas de PLDistas, imagino con logo del PLD, con suéter y gorra del PLD, haciendo las veces de compra de cédula. ¿Qué ameno es Monchi? Dice Fulvio que qué ameno es Monchi. Ahora, yo quiero preguntarle a los que tienen experiencia, porque a los que no tienen experiencia en colegios electorales yo no les voy a preguntar nada porque no saben. Yo quiero preguntarle a los que tienen experiencia que me están viendo ahí, y pueden abrir el teléfono, muchachos. Eso con mala fe. Al que me está viendo, que tiene experiencia y que ha trabajado en colegios electorales, que sabe cómo que se manejan las cosas, que me diga quién, ponemos ahí, ¿verdad? ¿Quién es que se va a dejar grabar comprando cédula con un paquete de cédula en la mano? Y el problema está dentro. Pero por Dios. El problema está dentro. Pero por Dios. Yalyan, en una aquí mesa. Todo el mundo sabe cómo es eso. Y no es que te compran la cédula, es que motivan el voto. ¿Cómo? Con cuarto. Y le quitan la cédula también. Y eso porque ya no van a votar. Por eso decía ahorita que yo solamente quiero escuchar la respuesta de lo que estoy preguntando de gente que ha trabajado en colegios electorales. Yo tengo experiencia en manejo electoral. Y porque te voy a decir una cosa. Que tú vas a llegar a un colegio electoral de que aquí está la cédula mía. Perdón. ¿Y cómo? ¿Tú sabes los líos que se arman ahí? Mira, no es por ahí. ¿Cómo que se trabaja en los colegios electorales? Ahí. Y aquí todo el mundo sabe que. Aquí todo el mundo sabe. Y si no, póngase a mirar usted cuando vaya el domingo. Todo el mundo da cuarto. Todo el mundo. Y el que no da dinero, lamentablemente, se queda atrás. Vamos a oír una llamada. Vamos a escuchar a un amigo televidente que está en la línea telefónica. Buenos días. Buenos días, amado. Sí, suelta. Buenos días para todos. Buenos días. Mi hermano Fulvio. Buenos días. Para Yayán. Uh-huh. Ya, oye, te voy a identificar un distrito municipal que ya el PLD tiene cédula en la mano. La vicealcaldesa, la que va para la alcaldesa, por el PLD, en Guaraguao, ya tiene cédula de persona.
Váyame a la recepción, por favor, y tráigame como 300 cédulas que hay ahí perdidas. Pero por Dios. ¿Y qué tiene eso que ver? Pero por Dios. Carolina, que lo que trabajamos en los colegios electorales sabemos que no es verdad. Ya, no me digas tú a mí que la gente no compra la cédula, que no se queda con la cédula de los ciudadanos. No lo digas, porque yo conozco gente no que le quitan la cédula. No es en ir a votar con esa cédula. Es el que no va a votar. Está dentro del... Mire, al amigo, oye, es tan falso lo que el amigo está diciendo ahora mismo. Ah, por un mentiroso. No, claro que sí. No, es tan falso lo que está diciendo que hoy... Alguien que me diga que hoy... ¿Me pueden decir que hoy? ¿Jueves? Por las elecciones son el domingo. Y tú todavía puedes ir a la Junta Central Electoral. ¿Y cuánto te cobra la Junta? Pero es lo que te estoy diciendo. ¿Pero o sea, cuánto te cobra la Junta si tú tiene vas? Que ser mil real. Pesos. ¿Cuánto te cobra? Que ser real. Si le dan señores, mil a él y tiene que darle mil a la Junta para que le den otra cédula, ¿qué negocio es? Pero yo entonces... Pero no van ni la busca como tú dices. Entonces, ¿a cómo te va a salir cada voto? Pero por Dios, no van aquí a ir la a gente junta. Sabe, aquí llamada. La gente sabe que los votos, por ejemplo, la gente va y cuando está ahí, te dicen, dame lo mío, y van y votan. Vamos a ver un amigo que está, tampoco. Amigo o amiga que está en la línea telefónica. Buenos días. Buen día, amado. Y los demás jóvenes. Gracias. Bueno, buenos días. Wilhelm Brito. Wilhelm, ¿cómo estás? ¿Cómo tú estás, mi hermano? Político. Un abrazo. Bien, gracias, gracias. Wilhelm Brito, delegado político del PLD, aquí en San Francisco de Macorís. Déjame ilustrar y informarle a la gente. Mire, ya eso de celular, y eso no funciona. ¿Sabes por qué no funciona? Porque el dominicano tiene hasta 4 y 5 cédulas. Y el estúpido que compra una cédula ahora está haciendo un mal negocio. Es literalmente hablando. Los partidos modernos, está el PRM, el PLD, la fuerza ahí. Todo el que está involucrado en las elecciones, lo que están trabajando es en formar a su delegado, en hacer equipo, hacer trabajo, de llevar gente. Mira. Es así. Yo creo en eso y realmente así es. Así que buenos días. Hasta el primer comprador de cédulas. Gracias, Wilhelm. Muchas gracias. Estas son cédulas que... Tú estás comprando cédulas, Yayan. Que se me perdieron. Yayan, tú estás comprando cédulas. Pero mira, no. Estas son las que están de las que están aquí. ¿Tú crees que es verdad que esa gente, por ejemplo, no tiene su cédula? Pero que tiene su cédula. Por Dios, señores. Lo que le estoy diciendo es que no es así ya como funcionan las cosas. Las cosas funcionan motivando el voto. Que aquellos, por ejemplo, que no quieren votar, los partidos lo estimulan. ¿Cómo? Dándole lo de ellos. Lamentablemente, porque el dominicano es así. Una gran parte de los dominicanos, cuando vaya a votar, incluso se quedan el día entero dando vueltas en el colegio electoral, familias enteras. Yo tengo experiencia en eso. ¿Sabe lo que le dicen? Bueno, nosotros somos 8, queremos votar, pero hay que dándolo de nosotros. ¿Entienden? O sea, no es que ellos van con sus cédulas y dicen, vamos a vender la cédula. No, te están vendiendo la intención del voto. Y aún así, por ejemplo, cuando los políticos le dan algo para que vayan a votar, tampoco eso es seguro. Ahora la gente sí sabe por quién va a votar. La gente lo tiene claro ahí, por quién va a votar. Y si la gente decidió que hay un cambio, va a haber un cambio. Ahora, si la gente decidió que no va a haber cambio, lamentablemente esa es la democracia. Vaya y vote por el que usted quiera. Si le dan dinero, cójalo y vote por el que usted quiera. Pero al final, los resultados estarán ahí, bastante claros. De mañana.